pregunta, Eduardo. ¿Tú cómo le haces para aguantar la cruda? O sea, un raspadito de anís. ¿Cómo? Digo, todos tienen su método, ¿no? Una michelada con clamatito. O si eres expresidente, seguir tomando durante 6 años para que nadie lo note. Ah, no sé. No, pero... mi remedio es un toque. De limón, ya, para escarchar la cuba y ya con eso. En tu caldo de rata, me imagino. ¿Perdón? Porque es de lo que vamos a hablar, del caldo de rata. Oh. Existe, niñas y niños, el caldo de rata para curar la cruda. Se come allá en Fresnillo, Zacatecas, y dicen que es buenísimo el remedio, pero mira, ¡oh! Sí, ahí está la rata pelada, no peluda, pelada. Pero te está viendo con su ojito de pero rata. Pero dicen que la cabecita es lo más rico, creo que me lo dijiste tú, ¿no? Sí. Eso dicen allá en Fresnillo los que saben, pero no sé. Como que en la cruda no se antoja tanto una rata. ¿Ah, no? Yo siento que en la cruda más se antoja un perico. Con una michelada, ¿no? Para escarchar el vaso. Sí, es que es una sopa finísima. Sí. Bueno. Esa y la sopa de prepucio de colibrí que dicen que es... ¡Ah! Deliciosa. ¡Qué rica! Bueno, la neta es que en la cruda yo sí me he comido una que otra rata. Ah, con todo y caldo, ¿eh? También arañas y zorras. Y una vez una perrota, creo que era gran danés. Sí. Y una vez, pero solamente una vez... un gusano peludo. Pero estaba muy borracho y si yo no me acuerdo es que no pasó. Y ya. Yo cuando vi que íbamos a hablar de caldo de rata pensé, vamos a hablar del sudor acumulado en la Cámara de Diputados. Sí, o la porra del América en un balneario. O la banca en un table. No, no sé. Bueno, pero hay que aclarar que no son ratas de alcantarilla. ¿Ah, no? Son ratas de campo. O sea, son como priistas rurales. Ahora, eso de comer rata solamente demuestra que las importaciones chinas están fuera de control. ¿Qué está pasando? Y aprovechan todo, ¿eh? ¿Así? Dicen que incluso hacen pulseras con la cola. Bueno, en realidad las hacen con las manos, pero les quedan horribles. Ahora, lo difícil es que hay que salir al campo a cazarlas. Y si no encuentras nada en la madriguera, pues te tienes que conformar con un caldo de puro hoyo. Sí. No sabe, y sabe a tierra, feo. Eso es en Zacatecas. Sí, sí. Y pronto va a ser el platillo típico zacatecano, así como la leche. ¿Puedes repetir eso? O los limones de Colima. Ok, vámonos a otra cosa rápido, porque no se dio cuenta. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.